good job, working late, jacking cars from outer space. ¿Quién anda ahí? ¿Quién anda ahí? Unos dicen que el mundo sucumbirá en el fuego. Otros dicen que en el hielo. Por lo que yo he probado del deseo, estoy con los que apuestan por el fuego. Pero si por dos veces el mundo pereciera, creo que conozco lo bastante el odio para decir que en cuanto a destrucción, el hielo también es grande y suficiente. Oye, tengo un final de lengua. Debo concentrarme. Cásate conmigo. No. Cásate conmigo. Conviérteme. Lo haré si te casas conmigo. Se llama compromiso. Se llama coacción. No es justo. El matrimonio solo es un trozo de papel. De donde yo soy es el modo de decir te quiero. Pues de donde soy yo, a mi edad, es como decir estoy embarazada. Así que te preocupa lo que piense la gente. 2 de cada 3 matrimonios acaban en divorcio. Bueno, creo que el índice de divorcios entre vampiros y humanos es algo inferior. Cásate conmigo. No puedo. Tengo que volver a las 4. Asesinatos, desapariciones. Posible asesino en serie. Vaya, las 4 en punto.
¿Qué pasa? ¿Ese chico intenta hacerme la pelota? Tiene nombre. ¿Ahora es demasiado puntual? De acuerdo. Entiendes por qué estás castigada, ¿no? Te hice pasar un infierno. Sí, es cierto. Pero tengo otras razones para no dejarte salir. Como... La verdad es que quiero separarte un poco de él. Papá, no hay nada que puedas hacer. Edward está en mi vida. Empiezo a darme cuenta. Bueno, pues, ¿qué me dices a esto? Haremos un trato. Ya no estás castigada si utilizas tu nueva libertad para verte también con otros amigos como Jacob. Lo está pasando bastante mal. Su padre está muy preocupado por él. Recuerdo cuando tú lo pasaste mal. Necesitabas a un amigo y Jake estuvo a tu lado. Hola, soy Jake. Deja tu mensaje. Hacía semanas que Jacob no hablaba conmigo. Yo quería arreglarlo, pero él no me daba la oportunidad de hacerlo. Yo también te echo mucho de menos, aunque eso no cambia nada. Lo siento, Jacob. Tu seguridad no es todo para mí. Jacob no va a hacerme daño. No intencionadamente, pero los lobos no saben controlarse. Edward, entiéndelo. Después de la graduación ya no podré verle. Entonces seré de los vuestros. Y me odiará para siempre. Cuánto lo siento. Tíralo. Vale, ya basta. Bien. Gracias. Hola. Justo a tiempo. Vale, escuchad, a ver, tenemos compañeros estudiantes. ¡Oh! ¿Verdad? Bien. ¿Verdad? Genial. Somos el futuro, todo es posible, solo hay que tener fe. Magnífico. Bla, bla, bla. Perfecto. ¿Y ya tienes tu discurso? Será mi discurso cuando quiera que todos me tiren sus diplomas a la cabeza. Así que, gracias. Jess, tienes que seguir los clichés. Son la materia prima de todos los discursos de despedida. Y por eso no vas a ser tú quien lo dé. Jess no necesita clichés. Su discurso será épico. ¿Épico? Cambiará vidas. He decidido dar una fiesta. Al fin y al cabo, ¿cuántas veces se gradúa uno en el instituto? ¿Una fiesta en vuestra casa? Nunca he visto vuestra casa. Nadie la ha visto nunca. ¿Otra fiesta, Alice? Será divertido. Ya, eso dijiste la última vez. Oye, Ángela. Sí. ¿Necesitas ayuda con eso? La verdad es que sí. Tengo que hacer muchas. Gracias a la numerosa familia de mi madre. Sí, ya, pero todos te enviarán dinero porque esa es la costumbre. Y tú te forrarás. Un momento. ¿A ti te importa el dinero? ¿Qué sabes lo que ha visto ella? Dímelo. No ha sido nada. Parecías preocupado. Solo de que todos notaran lo extraña que es Alice.
Eso lo notaron hace tiempo. ¿Qué estará pasando? Su hijo desapareció en Seattle hace más de un año. Charlie hace lo que puede, pero... ¿Sabes algo sobre eso? Estamos vigilando la situación en Seattle desde hace semanas. Las desapariciones inexplicadas, los asesinatos. Si siguen llamando así la atención, se involucrarán los Vulturis. Si van a Seattle, podrían venir aquí y verían que sigo siendo humana. La cosa no llegará tan lejos, pero iremos a Seattle si hace falta. Las enviaré por fax a primera hora. Gracias. Gracias. Hola. Hola. ¿Listo para cenar? Sí. Seguimos cenando tú y yo solos, ¿no? Yo solo la he acompañado. Hasta luego. Adiós. Ah, Bella. Mis padres querían que te recordara lo del billete de avión que te regalaron por tu cumpleaños. ¿Qué billete de avión? Un billete para ver a mamá en Florida. Oh, es muy generoso. Está a punto de caducar. Podrías usarlo este fin de semana. No puedo dejarlo todo e irme sin más. Es una oportunidad para ver a tu madre antes de graduarte. Probablemente sea una buena idea salir de la ciudad un par de días, distanciarte un poco. Sí, me gustaría ver a mamá. Si tú utilizas el otro billete. Espera. ¿Hay dos billetes? Estupendo. Eso me hace muy feliz. Tenía muchas ganas de ver a mamá. Quería asegurarme de que su vida fuera plena y satisfactoria. No echarás esto de menos. ¿No sientes cómo tus poros absorben la vitamina D? Sí, que lo echaré de menos. Las universidades en Florida son mucho más soleadas. Solo digo que si vas a la Universidad de Alaska, no te veré nunca. Tienen un excelente programa de ciencias. ¿Para estudiar a Edward? Tiene una manera de mirarte. Es como si estuviera dispuesto a interponerse entre tú y una bala. ¿Y eso es malo? Siente algo muy intenso por ti. Con él eres diferente. Si se mueve, tú te mueves. Como si fuerais imanes. No sé, estamos... enamorados. Lo entiendo. Solo quiero asegurarme de que tomas las decisiones acertadas. Porque tú serás la que tendrá que vivir con ellas. Bueno, basta de temas serios. Mamá. ¡Feliz graduación! No quería que te gastaras dinero. Y no lo he hecho. Venga. ¿Las camisetas de nuestros viajes? ¡Venga ya! Las guardé todas. Me pareció que darían una buena colcha. Te mantendrá calentita en Alaska. ¿Te acuerdas de esta? Ensenada. El nido de serpientes. Sí. Pero esta de aquí es mi favorita. La langosta de tres cabezas de Maine. Es increíble. Oh, cielo, qué bien que te guste. He pensado que cuando tengas hijos podremos ir añadiendo más, ir a visitar la botella de ketchup más grande del mundo y esas cosas. Gracias. Oh. Me alegra que te guste. Quería que tuvieras un trocito de mí allá en Alaska. Mamá. Sí. Te echaré de menos. Oh, cielo. Y yo a ti. ¿Seguro que es aquí donde la viste? Está a punto de llegar. ¡Ha
Espera. Está en su territorio. ¡Se escapará! ¡No, no lo hará! ¿Te arrepientes? No. Ha sido genial ver a mi madre. Pero muy duro decirle adiós. No tiene por qué ser un adiós. ¿Por eso me pediste que fuera? ¿Creías que cambiaría de parecer? Siempre espero que lo hagas. ¿Qué? Si te pido que te quedes en el coche, lo harás. Claro que no. Hola. ¿No te habías ido de la ciudad? Sí, a visitar a mi madre. ¿Por qué? Está comprobando si sigue siendo humana. He venido a advertirte. ¿Cómo volváis a entrar en nuestro territorio? Espera, ¿qué? ¿No se lo has dicho? Déjalo ya, Jacob. ¿Decirme qué? Emmett y Paul tuvieron un malentendido. Nada que deba preocuparte. Escúchate. ¿También le mentiste para que se fuera de la ciudad? Deberías irte. Ahora. Tiene derecho a saberlo. Es a ella quien quiere la pelirroja. ¿Victoria? La visión de Alice. Intentaba protegerte. Mintiéndome. Vale, ya lo hablaremos, pero... Tú, ¿por qué no me has devuelto las llamadas? No tenía nada que decir. Pues yo sí. Espera. Vela. Edward, confía en mí. Confío en ti. Es de él de quien no me fío. Borra esa sonrisa, Jacob. Solo será un paseo. Agárrate fuerte. ¿Seguro que es una buena idea? Soy la chica vampira, ¿recuerdas? ¡Mirad quién ha vuelto! ¿Qué pasa, Bella? Quill, ¿tú también? Sí, me he unido a la manada. Me alegra que estés aquí, Bella. Quizá tengamos un respiro del obsesivo monólogo interior de Jake. ¡Ojalá Bella me llamara! ¡Ojalá Bella no me llamara! Tal vez debería llamar a Bella. Tal vez debería llamarla y colgarle. Bueno, ya basta, callaros. Bella, esta es Lia Clearwater. La hija de Harry. Hola. Lamento lo de tu padre. Si has venido a torturar a Jacob, ya puedes irte. Divertida, ¿eh? Bella. Hola. Hola. Me preguntaba cuándo volveríamos a verte por aquí. Ya, yo también. Sam, ¿todo bien? Todo bien. No creo que cruce nuestra frontera. Genial. ¡Venga, vamos! ¡Vamos, chicos! ¡Soy famélico! ¿Cuál
¿Cuándo se incorporó Lee a la manada? Poco después de morir su padre. Su hermano Seth también entró en fase. Solo tiene 15 años. Es el más joven que hemos tenido. Sam le mantiene en casa estudiando, pero se muere de ganas. Ojalá fuera Lee la que se quedara en casa. Venga, no seas machista. No, no es porque sea chica. Es por un lío de un triángulo amoroso. Todos tenemos que vivir el festín de dolor entre Lee, Sam y Emily. Telepatía Lobuna, ¿recuerdas? ¿Sam dejó tirada a Lee por Emily? No, no fue así. Sam se odia por hacerle daño a Lee. Pero Emily era la elegida. Ya, supongo que a veces no tienes elección. Es más que un capricho, Bella. Sam está imprimado de Emily. No sé si quiero saber qué es eso. La imprimación es como... cuando tú la ves, todo cambia. De repente ya no es la tierra quien te sostiene, sino ella. Nada más importa. Harías cualquier cosa. Serías cualquier cosa por ella. Parece que conozcas la sensación. ¿Te has imprimado de alguien? Si así fuera, lo sabrías. De momento solo tengo línea directa con los pensamientos de Sam. O sea que aún sigues siendo tú. ¿Y tú sigues siendo tú? Sí. Hasta la graduación. ¿La graduación? Ya sabías qué pasaría. ¡Pero no en un mes! Al menos no antes de que... de que hayas vivido. O antes de que yo pudiera... Por un segundo, solo un segundo, he creído que... Pero ya veo que él te tiene bien atrapada. La decisión fue mía, no de él. Bella, ni siquiera están vivos. Me dan asco. Preferiría que murieras haberte convertido en uno de ellos. Lo que has dicho. Edward tenía razón, no he debido venir. Bella, vamos. Por favor. Lo siento. Oye, Edward debería respetar el horario de las comidas. Estaba con Jake. Oh. Bien. Pues os dejaré un poco de intimidad. Hola. ¿Entiendes por qué estaba preocupado? No he sufrido ningún daño. He estado a punto de romper el tratado para...
Ya sé que vuelo como un perro, no, lo siento. Algo va mal. Edward, ¿qué pasa? Alguien ha estado aquí. ¿Quién era? ¿Alguien a quien conocemos? Un forastero. No he reconocido el aroma. ¿Un nómada de paso? Alguien de paso no habría dejado vivo al padre de Bella. Su olor desaparece a unos 8 kilómetros al sur de la casa de Bella. Alguien lo está controlando. ¿Victoria? La habría visto decidirlo. Tienen que ser los Vulturis. Tampoco creo que sean los Vulturis. He estado vigilando las decisiones de Aro. Así que seguimos buscando. Nos turnaremos para vigilar la casa de Bella. ¿Otra misión de protección? Rosalie. No, tiene razón. No podéis protegerme, velar por mi padre y buscar al intruso. Sin olvidar a Victoria. Y manteneros alimentados. No voy a dejarte sin protección. Y yo no te dejaré morir de hambre. Y no estaría desprotegida. Tengo a... ¿A quién? Fuera quien fuera, dejado su tufo. Será difícil no leerlo si nos cruzamos con él. Nosotros nos ocuparemos. No necesitamos que os ocupéis de nada. Ni de nadie. Me importa una mierda lo que necesitéis. Vale. Hemos acabado con esto. No, tú has acabado con esto. ¡Basta! Ya estoy harta. A partir de ahora soy neutral, soy suiza, ¿vale? Edward detestaba la idea, pero ya no se trataba de rivalidad, sino de mi seguridad y de la de Charlie. En los días siguientes procuré que al menos intentaran trabajar juntos. Los lobos asumieron la vigilancia para que los Cullen pudieran cazar. No era una alianza fácil, que digamos. ¿No tiene camisetas? Estaré a salvo, debes irte. No tardaré mucho. No te apresures. Necesitas cazar. Mejor no tardes mucho. Hola, preciosa. Hola. Bueno, ¿qué quieres hacer? ¿Ir en moto, pasear, saltar desde algún sitio? Tú decides. O vamos a una fiesta esta noche. ¿Seguro que puedo ir? Odio colarme en las fiestas. Técnicamente es una reunión del consejo. ¿Lo ves? Los líderes del consejo. Mi padre, el abuelo de Quill y Sue Clearwater. Ocupó el lugar de Harry cuando murió. No debería estar aquí. Tranquila. He creído... Bueno, han creído que te vendría bien oír las historias. ¿Las historias? ¿Las historias de la tribu no son secretas? Todos tenemos nuestro papel. Y tú formas parte de esto. También es la primera vez para Sed, Lia y Quill. Pero tú eres la primera forastera. La primera. Si llego a saberlo, no sé. Me habría arreglado un poco. ¡Jake! Hola. Ya era hora de que llegaras. Paul se ha zampado el rancho, pero te he guardado hamburguesas. Gracias por pensar en mí. Bella, este es Ed Clearwater, el hermano de Lia. El miembro más reciente de la manada. Más reciente, mejor y más listo. Y más lento. Tu padre está a punto de empezar. Vamos. Los Quileutes han sido pocos desde el principio. Pero siempre ha corrido magia por nuestras venas. Éramos grandes espíritus guerreros, cambiadores de forma, transformándonos en poderosos lobos. Eso nos permitía asustar a nuestros enemigos y proteger a nuestra tribu. Un día,
nuestros guerreros se cruzaron con una criatura con apariencia de hombre, pero duro como la piedra y frío como el hielo. Afilados de nuestros guerreros lo despedazaron, pero solo el fuego lo destruía por completo. Vivieron con el miedo de que el frío no estuviera solo. Y tenían razón. Se vengó con todo el pueblo. Tras la muerte de su hijo, el jefe de los ancianos, Tajá Aki, era el último espíritu guerrero que quedaba para salvar a la tribu. La tercera esposa de Tajá Aki había perdido la esperanza de que venciera. La tercera esposa no era un ser mágico. No tenía poderes especiales, salvo uno. El coraje. El sacrificio de la tercera esposa distrajo a la mujer fría lo suficiente para que Tajá Aki la destruyera. Ella salvó a la tribu. Con el tiempo, nuestros enemigos han desaparecido. Solo uno permanece. Los fríos. Nuestra magia despierta si están cerca. Y ahora sentimos la amenaza en nuestra sangre. Algo terrible se avecina. Y debemos estar preparados. Todos nosotros. Por la escalada de asesinatos y desapariciones. Las teorías van desde una despiadada banda de criminales hasta las acciones salvajes de un asesino en serie. Con ustedes... Está empeorando. Vamos a tener que hacer algo. Hace falta más de uno de los nuestros para causar esos estragos. Bastantes más. Son indisciplinados y nada discretos. Son neófitos. ¿Como vampiros recientes? En los primeros meses tras el cambio. Es cuando estamos más descontrolados, salvajes, desquiciados por la sed. Algo que esperarás con ilusión. Nadie ha instruido a esos neófitos, pero esto no es una casualidad. Alguien está creando un ejército. Definitivamente iremos a Seattle. ¿Un ejército de vampiros? Y han sido creados para luchar contra alguien. Somos el único clan cercano a Seattle. No importa para qué han sido creados, si no los detenemos lo harán los Vulturis. Me sorprende que hayan llegado tan lejos. Quizás ellos estén detrás. En Italia, leí la mente de Aro. Quiere que Alice y yo nos unamos a él, pero sabe que jamás lo haremos mientras nuestra familia siga viva. Un ejército podría ser su solución. Hola. ¿Ya has cenado? No he cenado. Este chico, Riley Beers, desapareció hace más de un año. Sus padres han empapelado Seattle con estos carteles desde entonces. ¿Crees que deberían rendirse? Yo no lo haría.
si fueras tú. Jamás. No tengo ni idea de qué le voy a decir a todos. ¿Por qué no volveré a casa en Navidad? ¿Por qué no iré a visitarles? ¿Por qué no volverán a verme nunca? Dentro de unas décadas, todos habrán muerto. Problema resuelto. ¿Por qué no quieres que me vuelva como tú? Ya te lo he dicho. Dime la verdad. ¿Hay más? Conozco las consecuencias de la elección que haces. Las he vivido. Y dejarte sufrir así. Tú crees que tengo alma. Yo no. Y arriesgar la tuya simplemente para no perderte nunca. Es lo más egoísta que haré jamás. Creía que temías que cambiaría demasiado, que sería diferente cuando no sea cálida y no huela igual. Tú siempre serás mi vela. Mi vela, solo que menos frágil. ¿Qué bonito es esto? Alice tiene planeada una gran fiesta de graduación a la que estás invitado. Ya, imaginaba que... Planeaba hacer esto de un modo diferente. Más sencillo. Pero ya no tengo tiempo. ¿Para qué? Tienes que oír la verdad, Bella. No olvides que tienes otras opciones. Y tienes que saber que estoy enamorado de ti. Quiero que me elijas a mí en vez de a él. Creía que lo entendías. No es eso lo que siento por ti. No me lo trago. ¿Qué es lo que no te tragas? ¿Es lo que siento? Sientes algo diferente por mí, pero no quieres admitirlo. Y no voy a rendirme. Voy a luchar por ti. Hasta que tu corazón deje de latir. Entonces no tendrás que luchar mucho tiempo. Te precipitas porque temes cambiar de idea. No es cierto. Sé lo que quiero. No tendrías que cambiar por mí, Bella. Ni tampoco despedirte de nadie. Puedo ofrecerte más que él. Seguramente no puede ni besarte sin hacerte daño. ¿Lo sientes? Carne y hueso. Y calidez. ¡Oh! ¡Dios! ¡Dios! ¡No! Si vuelves a tocarla en contra de su voluntad. No hagas esto aquí. No estás segura de lo que quieres. No hagas pues déjame esto darte aquí. Una pista. Espera que ella te lo pida. Vale. ¿Por qué lo hará? Jacob, vete a casa, ¿vale? Tranquilos, chicos, tranquilos. Vamos a calmarnos un poco, ¿de acuerdo?
¿Qué ocurre? He besado a Bella. Y se ha roto la mano. Pegándome en la cara. Ha sido un malentendido. Solo es un esguince. No tardará en curarse. ¿Otra vez intentando andar y mascar chicle a la vez, Bella? Le he pegado a un licántropo. Camorrista. Vas a ser una neófita muy dura. Lo bastante para echarte un pulso. No te preocupes. ¿Alguna pista? No hay señales del intruso, pero Victoria sigue apareciendo. Ve a parlotear con otro de las alegrías de convertirte en neófita. Vale. Rosalie. No entiendo qué he hecho para que me odies tanto. No te odio. No me caes muy bien, pero... Bella, te envidio. ¿Qué? Eso es ridículo. No, no lo es. Tú tienes elección. Yo no la tuve. Ninguno la tuvimos, pero tú sí, y eliges mal. No me importa lo desgraciada que sea tu vida humana. Mi vida no es desgraciada. Bueno, no es perfecta. Pero nadie tiene una vida perfecta. Yo la tenía. Absolutamente perfecta. Pero había cosas que aún deseaba. Estar casada, una bonita casa y un marido que me besara al volver del trabajo. Fundar una familia. Roy Skeen era el soltero más cotizado de la ciudad. Yo apenas le conocía. Pero era joven. Estaba enamorada de la idea del amor. La última noche de mi vida, salí tarde de la casa de una amiga. No estaba lejos de la mía. ¡Hey, Rose! ¡Ven aquí! Ten, sujétala. ¡Ven aquí! Te estábamos esperando. Aquí está. ¡Rose! ¡Royce! Estás ebrio. ¿No es preciosa, John? Ya te dije que era una verdad. Resulta difícil decirlo con tanta ropa. ¿Qué me dices, Rose? ¿Por qué no te quitamos algunas capas? ¡Basta! 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 Te veré mañana, sobrio. ¿A dónde crees que vas? ¡Basta! He dicho que... ¡Basta! ¡No me toques! ¡Suéltame! ¡Lo que ¡Para! Te diga! ¡Para! ¡Suéltame! ¡Para! Me dejaron tirada en la calle. Me dieron por muerta. Créeme, deseaba estarlo. Carlyle me encontró, olfateó la sangre. Creyó que me ayudaba. Lo siento. Pero me vengué de ellos. De uno en uno. Reservé a Royce para el final, para que supiera lo que le esperaba. Yo era un poco teatral en esa época. Las cosas mejoraron cuando encontré a Emmett. Pero siempre estaremos así. Congelados. Sin poder avanzar. Eso es lo que más añoro. Las posibilidades. Sentarme en algún porche con Emmett a mi lado y ya con canas, rodeados de nuestros nietos y sus risas. Entiendo que eso sea lo que tú deseas.
pero no hay nada que yo pueda desear más que a Edward. Te equivocas otra vez. Después de convertirte, habrá algo que desearás aún más. Una cosa por la que matarás. La sangre. ¿Qué fue lo que os dije? ¡De mantener la discreción! Algo se avecina. Algo más grande que cualquiera de nosotros. Y si no podéis controlaros, todos moriremos. Lo hecho está, pero limpiad todo rastro. Llamado demasiado la atención. Como nuestra pasividad, otros podrían empezar a cuestionar la eficacia de los Vulturis. Que lo hagan. Tal vez deberíamos consultar a Aro. Aro está siendo observado. Nosotros decidimos. Entonces decide, hermana. Es la hora. Sí, lo es. O les dejamos llevar a cabo la razón de su creación, o les eliminamos. Decisiones, decisiones. A los 5 años nos preguntaron qué queríamos ser de mayores. Y contestábamos cosas como astronauta, presidente o, en mi caso, princesa. A los 10 volvieron a preguntárnoslo. Dijimos estrella de rock, vaquero o, en mi caso, medallista de oro. Pero ahora que somos mayores, quieren una respuesta seria. A ver qué os parece esta. ¿Quién cuernos lo sabe? No es momento de tomar decisiones rápidas, es momento de cometer errores. De subirse al tren equivocado y extraviarse. De enamorarse. A menudo. De licenciarse en filosofía porque es imposible hacer carrera en ella. De cambiar de idea y volver a cambiar porque no hay nada permanente. Así que cometed todos los errores que podáis. Y algún día, cuando nos pregunten lo que queremos ser, no tendremos que adivinarlo. Lo sabremos. ¿Fue demasiado sutil para ti? Era mi forma de desinvitarte. Oye, Bella, lo siento. Por, no sé, lo del beso y tu mano. Culparía al animal que llevo dentro, pero la verdad es que era yo siendo un capullo. Lo siento de veras. Pero te he traído algo. Un regalo de graduación. Lo he hecho con mis propias manos. Vaya.
¿Lo has hecho tú? Es precioso. Gracias. Enseguida vuelvo. Alice, ¿qué has visto? La decisión está tomada. ¿Qué está pasando? No os vais a Seattle. No. Vienen hacia aquí. Llegarán en 4 días. Podría ser un baño de sangre. ¿Quién está detrás? No había nadie que reconociera. Puede que aún no. Reconozco su cara. Es de aquí, Riley Bierce. Él no lo ha empezado. Quien lo hiciera se aleja de la acción. Se aprovecha de las lagunas en tus visiones. En cualquier caso, el ejército va a venir y no podremos proteger el pueblo. Un momento. ¿Qué maldito ejército? Neófitos, de los nuestros. ¿Y qué buscan? Se pasaban el olor de Vela. Una blusa roja. ¿Vienen a por Vela? ¿Qué rayos significa eso? Significa una lucha fea y vidas perdidas. Muy bien. Nos apuntamos. No. Os matarán a todos, ni hablar. No te estaba pidiendo permiso. Edward. Significa más protección para ti. Jacob, ¿crees que Sam se avendría a un acuerdo? Mientras podamos matar a algunos vampiros. Jasper. Nos darán el número. Los neófitos ni siquiera sabrán que existen. Eso nos dará ventaja. Deberemos coordinarnos. Carlyle, les harán daño. Necesitamos instrucción. Jasper nos adiestrará para luchar contra neófitos. Podríais participar. De acuerdo. ¿A qué hora y dónde? Jake, no sabes dónde te estás metiendo. Vela, es nuestra especialidad. Deberías alegrarte. Míranos, trabajaremos juntos. Tú eras la que quería que nos entendiéramos, ¿recuerdas? ¡Otra vez! Es un regalo de graduación. No se fían como para usar su forma humana. Han venido. Eso es lo que importa. ¿Puedes traducir? Bienvenidos. Jasper goza de experiencia con neófitos. Nos enseñará a derrotarlos. ¿Quieren saber en qué difieren de nosotros? Son mucho más fuertes porque su propia sangre humana permanece en sus tejidos. Nuestra especie nunca goza de tanto poder físico como en los primeros meses de esta nueva vida. Carlyle tiene razón. Para eso son creados. Un ejército de neófitos no necesita ser numeroso como uno humano. Pero ningún ejército humano podría con ellos. Las dos cosas que jamás debéis olvidar son, primera, no dejéis que os atrapen entre sus brazos, os aplastarían. Y segunda, no busquéis matarlos de frente. Lo estarán esperando. Y vosotros perderéis. Emmet. No te reprimas. No es mi estilo. No te distraigas. Thank you.
cosa más. Nunca le deis la espalda al enemigo. Algunos acabaréis heridos. Incluso podríais morir por mi culpa. Será 10 veces peor que esto, ¿verdad? Se acabó por hoy. Jasper. No hay nada que pueda hacer yo para ayudar. Tu sola presencia, tu aroma, distraerá a los neófitos. Sus instintos de caza les superarán y les hará enloquecer. Bien, me alegro. Oye, ¿cómo sabes tanto sobre eso? No tuve una educación exactamente igual a la de mis hermanos adoptivos. Esas cicatrices son como las mías. Marcas de guerra. La instrucción que me dio el ejército confederado resultó inútil contra los neófitos. Pero aún así, no perdí un solo combate. Oye, ¿y eso ocurrió durante la Guerra Civil? Fui el mayor más joven de la caballería de Texas. Y eso sin haber visto una sola batalla. ¿Y qué pasó? Hasta que conocí a una cierta inmortal. María. Cabalgaba de vuelta a Galveston tras la evacuación de una columna de mujeres y niños. Cuando las vi, inmediatamente les ofrecí mi ayuda. ¿Embriagador? ¿Y es un oficial? Será mejor que lo hagas tú, María. Yo, cuando empiezo, puedo parar. ¿Cómo te llamas, soldado? Mayor Jasper Whitlock, señorita. Espero que sobrevivas. Podrías ser de gran utilidad para mí. ¿María creaba un ejército? Eran muy comunes en el sur. Había constantes batallas por el territorio. María las ganaba todas. Era lista, cuidadosa, y me tenía a mí. Yo era su segundo al mando. Mi don para controlar las emociones le venía bien. Yo entrenaba a sus neófitos. Una ocupación sin fin, dado que nunca les dejaba vivir más de su primer año. Era mi responsabilidad deshacerme de ellos. Sabía todo lo que sentía mi presa. Creía que lo que María y yo teníamos era amor.
Pero yo era su títere. Ella tiraba de los hilos. Ignoraba que hubiera otra forma de vivir. Hasta que conocí a Alice. Claro que ella ya me había visto venir. Me hiciste esperar mucho tiempo. Mis disculpas, señorita. No sé qué habría sido de mí sin ella. No será así nunca más. Lo habría visto si quisiera formar un ejército. A menos que se oculte tras ellos y deje que otro decida por ella. Pienso esconderme mientras tú te arriesgas por mí. Si Victoria está involucrada, debes mantenerte lo más lejos posible de la lucha. Jasper dijo que yo podía ser de ayuda. No necesitaremos tu ayuda. Con los lobos de nuestro lado será sencillo. Podremos manejarlo sin problemas. Una de dos, o es tan peligroso que tengo que esconderme, o tan fácil que se las pueden arreglar sin ti. Peligroso para ti, fácil para nosotros. Yo creo que es peligroso que estemos separados. ¿Cuántas veces tenemos que demostrarlo? Yo estaré preocupada. Tú también lo estarás. Y los dos seremos vulnerables. Tienes razón. ¿Me dejas ir contigo? No, nos mantendremos al margen. No se trata de que elijas entre tu familia y yo, es... La única forma de poder protegerte es estando contigo. ¿No vas a combatir? ¿Te has torcido un tobillo o algo parecido? Lo hace por mí, ¿vale? Da igual. Decidme el plan. Este prado nos dará ventaja en la batalla. Hay que atraer a los neófitos con el aroma de vela. Pero tiene que acabarse aquí. Edward y yo nos vamos de acampada. Aunque me llevaran volandas, dejaríamos nuestro rastro. Tu tufo, por el contrario, es repugnante. Tío, no quieras empezar a comparar tufos. Se refiere a que tu olor ocultará el mío si me llevas tú. Hecho. No es una buena idea. Edward, no querrá ni acercarse a su... olor. Vale, probémoslo. O de lobo marchando. Corre. ¿Vas a pedirme también a mí que no luche? ¿O no te importa mi seguridad? Claro que me importa. Pero dirías que no. De todos modos, no tengo elección. Desde que dejé a Sam ser el macho alfa, tengo que acatar lo que él diga. ¿Desde que le dejaste ser el alfa? Yo no quería entrar en la manada, y mucho menos ser su líder. Vaya. El jefe Jacob. Me desmarqué. Pero cada elección tiene sus consecuencias. Algunas más que otras. No empieces. Todos tomamos decisiones, tendrás que aceptar las mías. Se puede amar a más de una persona a la vez. Lo he visto. Con Sam, Emily y Lia.
Pero yo no soy una loba, no puedo imprimarme. No tiene nada que ver con la imprimación. Tiene que ver con sentir algo por alguien. Y sé que tú sientes algo por mí. Noto lo que te hago sentir físicamente. Te pongo nerviosa. Jake. Tranquila. Prometí no volver a besarte hasta que me lo pidieras. Vas a tener que mantener esa promesa mucho tiempo, jefe. Solo he detectado tufo a lobo. Nada de vela. Funcionará. Genial. Igual que Bella cuando era bebé. Sí, tiene un candado. Bueno, déjate ver más a menudo. Vale. Ya he arreglado tu coartada para la batalla. ¿Ah, sí? Le he dicho a tu padre que toda la familia se va de excursión este fin de semana y que tú y yo tenemos una fiesta de pijamas. Además, Charlie se va de pesca. ¿Charlie? ¿Ahora le llamas por su nombre de pila? Yo le caigo bien. En realidad, tú y Edward estaréis solos esta noche. ¿Estaremos solos? Nos vamos todos de caza. A coger fuerza para la batalla. De nada. Hola. ¿Quieres un sándwich? No tengo hambre. Bueno, la hermana me cae bien. Alice. Sí, es genial. Papá, me preguntaba, ¿por qué no te volviste a casar después de mamá? No lo sé. Supongo que no he conocido a la chica idónea. ¿Por qué? No sé. Creía que tal vez había rechazado la institución del matrimonio. ¿Pero crees que tiene algún sentido? Sí. El matrimonio tiene sentido. Pero cuando seas mayor, mucho mayor. Fíjate en tu madre. Parece que a ella la segunda vez le ha ido muy bien. Ya te llegará. Sí, supongo. Imagino que no querrás casarte por obligación, porque no has tenido cuidado. ¿Qué? Ya sabes de qué te hablo. Hay cosas que tienes que saber cuando te ves implicada físicamente. Vale. No me sueltes la charla. Oye, por favor. Yo me siento tan incómodo como tú. Eso lo dudo. Y tranquilo, mamá ya me la dio hace como 10 años. Bueno, hace 10 años tú no tenías novio. No creo que lo esencial haya cambiado. De acuerdo. Así que estáis tomando precauciones. Vale, papá. No te preocupes por eso. Edward es de la vieja escuela. Vieja escuela. Genial. ¿Y eso qué es? ¿Algo en clave? Oh, por Dios, papá. Que soy virgen. Vale, bien. Me alegra haberlo hablado. ¿Y a mí? Virgen. Ahora Edward me cae un pelín mejor. ¿Qué haces aquí fuera? ¿Qué ocurre? Nada. Me parece justo que yo también esté representado. He pensado que te vendría bien para dormir. ¿Cara?
Con un colchón inflable habría bastado. ¿Es demasiado? No. No, es perfecta. Quiero preguntarte algo. Lo que quieras. El matrimonio es tu condición para transformarme tú, ¿no? Sí. Vale. Quiero negociar mi propia condición. Dime lo que quieres y lo tendrás. ¿Me lo prometes? Sí. Vale. Bella. No. Dijiste que viviera todas las experiencias humanas. No, si corres el riesgo de que te mate. No lo harás. Todos creéis que en cuanto me convierta solo querré masacrar a toda la ciudad. Esa fase no dura eternamente. Te quiero a ti. Mientras sigo siendo yo. Mientras te deseo como ahora. Es muy peligroso. Inténtalo. Solo inténtalo. Iré a una universidad cara y hasta puedes comprarme un coche. Me casaré contigo. Inténtalo. Sentir como el malo de la película que trata de arrebatarte tu virginidad. No es mi virginidad lo que me preocupa. ¿Bromeas? Es solo una regla que no quiero romper. Puede que sea tarde para mi alma, pero protegeré la tuya. Ya sé que no es un concepto moderno. No es moderno. Es anticuado. Soy de otra época. Las cosas eran mucho menos complicadas. Si te hubiera conocido entonces, te habría cortejado. Habríamos dado paseos con carabinas y tomado té helado en el porche. Puede que te hubiera robado un beso o dos. Pero solo después de pedirle permiso a tu padre, me habría arrodillado ante ti. Y te habría ofrecido un anillo. Era de mi madre. Isabella Swan, prometo amarte para siempre todos los días de mi vida. ¿Me concederías el extraordinario honor de casarte conmigo?
vienes con nosotros? Será una decisión de último momento. Ya te he dicho cómo funciona. Los Cullen tienen poderes. No los subestimes, Riley. Les ganaréis en número. Pero ellos podrán anticipar todos vuestros movimientos. ¿Según tu amigo? Sí. Mi amigo. Muerto. Loren descubrió las cosas que saben hacer. Y le mataron. Pero no antes de que me lo dijera a mí. Tal vez se equivocó. Verás. Se supone que estamos en territorio de los Cullen. Lo hemos estado destrozando y no he visto a ninguno de ellos. No confías en mí. Te confiaría en mi vida. Solo digo que... Lo hago por nosotros. Para que podamos alimentarnos. Sin que tomen represalias. Ya no puedo seguir viviendo con miedo, temiendo que nos ataquen. No lo permitiré. Voy a acabar con el clan de los Cullen. Lo juro. ¿Te estás pasando? Si solo puedo contribuir con esto, quiero hacerlo bien. Los neófitos se pondrán frenéticos. Tranquilo, no quiero que te sientas incómodo. Ya no me molesta como antes. ¿Desde cuándo? Desde que pasé 24 horas creyendo que habías muerto. No llevas el anillo. No quería arriesgarme a perderlo. O a que Jacob lo viera. Deberíamos esperar a decírselo. Al menos hasta después del combate. Si aún tienes dudas. No las tengo. Quiero que tenga la cabeza despejada. ¿Quién no la tiene despejada? Nadie, espero. Alice dice que se avecina una tormenta. Sí, lo presiento. Deberíamos irnos. Os veré en un par de horas. ¿Ocurre algo malo? Unos vampiros intentan matarme. Lo mismo de siempre. Deberías volver antes de la tormenta. Voy a quedarme. Necesitaréis que conecte con la manada para saber qué está pasando. ¿No vas a luchar?
Seth vendrá por la mañana. No le hace gracia perderse la acción, pero así no se meterá en líos. Tienes que entrar. Debí elegir un lugar menos elevado. No, no importa. Estoy bien. ¿Qué puedo hacer? No puedo dormir con tanto castañeteo de dientes. Olvídalo. Podría necesitar sus dedos algún día. Y aceptémoslo. Soy más cálido que tú. No me pongas la mano encima. No se las pongas tú a ella. No, no os peleéis. Si enfermas, será por tu culpa. Si te quitarás la ropa. Jake. Normas de supervivencia. Podrías al menos intentar controlar tus pensamientos. Realmente pongo tu piel helada de gallina, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Dudas de sus sentimientos por ti? Vale. Tú te cuelas en mi cabeza, pero ¿dejar que eche yo un vistazo en la tuya? Eso nunca. Ya sé que está enamorada de ti. Ah, bien. Pero también lo está de mí. Solo que ella aún no lo sabe. No sé si llevas razón. Déjame preguntarte algo. Si me eligiera a mí... No lo hará. Si lo hiciera... ¿Intentarías matarme? Es una idea interesante. Pero no. Nunca le haría daño de esa manera. Solo la convertirías en un demonio chupasangre como tú. Yo no quiero eso. Nunca lo he querido. Pues impídeselo. Lo intenté. Me marché. Pero te rendiste muy pronto. Si te hubieses mantenido alejado 6 meses más, yo podría haberla hecho feliz. Créeme. Tienes que considerar la idea de que yo sea mejor para ella que tú. Eso ya lo he hecho. Y sé que puedes protegerla. Tú puedes darle una vida humana. Es todo cuanto deseo para ella. Pero yo no la obligaré a hacer nada, nunca más. La última vez que lo intenté, casi nos mató a los dos. Ya, de eso me acuerdo. Cuando creíste que había muerto, que la habías perdido, ¿cómo te sentiste? No tengo palabras.
No se lo deseo a nadie, Jacob. Te parecerá extraño, pero agradezco tu presencia. En realidad, me matarías, pero te alegras de que la haya hecho entrar en calor. Si no fuéramos enemigos naturales y no quisiera robarme la razón de mi existencia, hasta me caerías bien. Bueno, si tú no planearas quitarle la vida a la chica que amo, podría... No. Ni siquiera entonces. Pero ella aún podría cambiar de idea. La dejaría marchar. ¿Dónde está Jacob? Ya sé. Aún no. Ha ido a comprobar que el bosque sea seguro antes de irse. Lamento mucho lo de anoche. No debió de ser fácil para ti. Desde luego no figurará entre mis 10 noches preferidas. ¿Tienes una lista? Las 10 las pasé contigo. La primera es cuando accediste a casarte conmigo. Señora de Cullen. Estamos en el siglo XXI. Querré conservar mi apellido. ¿Vas a casarte con él? Jake. ¿Sabías que estaba escuchando? Mereces saberlo. Jake, espera. Venga, déjale. No. Jake, para. ¡Jake, por favor! Se acabó. Ya estoy harto. ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada. Yo sí. Yendo allí, matando algo. ¡No! No piensas con claridad. No lo hagas. Tal vez si me matan resultará más sencillo para ti. ¡No! Es... Jake, quédate. ¿Por qué? Dame una sola buena razón. Porque no quiero perderte. No es suficiente. Porque eres demasiado importante. Sigue sin ser suficiente. ¡Jacob! Bésame. Te pido que me beses. ¿Lo has visto? No, pero... Jacob piensa muy alto. No sé qué ha pasado.
te quieres. A ti te quiero más. Lo sé. Va a empezar. ¿Algún herido? Ella está cerca. Oigo sus pensamientos. Corre, Seth. Sabía que no estábamos allí. Ha percibido mi olor. Sabía que estarías conmigo. Nos ha encontrado. No viene sola. Riley, escúchame. Victoria solo te está utilizando para distraerme. Ella sabe que te mataré. De hecho, se alegrará de no tener que ocuparse más de ti. No le escuches, Riley. Ya te advertí de sus truquitos mentales. Yo puedo leerle la mente. Sé lo que opina de ti. Miente. Solo os creó a ti y a ese ejército para vengar a su auténtico compañero, James. Es lo único que le importa, no tú. Solo estás tú. Y lo sabes. Piénsalo. Eres de Forks. ¿Conoces la zona? Es la única razón por la que te eligió a ti. Ella no te ama. Riley, por favor, no permitas que nos haga esto. Tú sabes que te quiero. Estás muerto. Otra oportunidad como esta. La quieres a ella. Quieres que yo sienta el mismo dolor que tú sentiste cuando maté a James. Cuando le despedacé. Cuando le convertí en cenizas.
cuando le reduje a la nada. Alice quiere que vayamos. Ahora. ¿Cuánto tardarán? Unos minutos. Tal vez 10. La manada debe irse. Los Vulturis no respetan los tratos con licántropos. Tiene los huesos del lado derecho aplastados. Bella. Jake, estoy aquí. ¡Jacob, idiota! ¡Lo tenía! ¡Lia! Hay que encajar los huesos antes de que inicie su curación acelerada. Ya empieza. No, tenemos que sacarle de aquí. No podríamos vencer a los Vulturis. Le llevaremos a casa de Billy. Iré en cuanto pueda. Aguanta, Jake. Impresionante. No había visto nunca un aquelarre salir intacto tras un combate de esta magnitud. Hemos tenido suerte. Eso lo dudo. Nos hemos perdido un combate entretenido. Sí. No es habitual que resultemos innecesarios. Si hubierais llegado hace media hora, habríais cumplido vuestro cometido. Qué pena. Os habéis dejado a una. Le hemos ofrecido asilo a cambio de que se rindiera.
No teníais derecho a hacerlo. ¿Por qué has venido? ¿Quién te creó? No hace falta hacerle eso. Os contará todo lo que queráis saber. Lo sé. ¡No lo sé! Riley solo nos dijo que nuestros pensamientos no eran seguros. Se llamaba Victoria. Tal vez la conocíais. Edward, si los Vulturis hubiesen sabido de la existencia de Victoria, la habrían detenido. ¿No es cierto, Jane? Claro. Félix. No sabía lo que hacía. Nos responsabilizaremos de ella. Dadle una oportunidad. Los Vulturis no damos segundas oportunidades. No lo olvidéis. Cayo estará interesado en saber que sigue siendo humana. Se ha fijado la fecha. Encárgate, Félix. Quiero volver a casa. Lleva ya un tiempo así. El doctor vuelve a romperle los huesos. ¿Por qué se ha metido? Me habría encargado yo de esa rata. Déjalo ya, Lía. Lo peor ya ha pasado. Se pondrá bien. Le he puesto morfina, pero la temperatura de su cuerpo no tardará en quemarla. Luego le pondré un gotero. Gracias. Pregunta por ti. Hola, Jake. Hola.
quieres que vuelva? Necesito tiempo. Pero siempre te esperaré. Hasta que mi corazón deje de latir. Tal vez incluso después. El 13 de agosto. Ya. Es un mes antes de mi cumpleaños. No necesito tener otro año más que tú. ¿Tendrá tiempo Alice de organizar la boda? Seguro que sí. No hay prisa. He elegido mi vida. Quiero empezar a vivirla. ¿Y vas a dejar que sea Alice quien lo organice todo? El vestido, el banquete, la lista de invitados. Además, ¿quién sabe a quién invitará? ¿Acaso importa? Dime, ¿por qué estás haciendo esto? ¿El qué? ¿La boda? No. Intentar que todo el mundo sea feliz. Ya estás sacrificando demasiado. Te equivocas. No ha sido una elección entre tú y Jacob, sino entre quién debería ser y quién soy. Siempre me he sentido fuera de lugar, como si fuera tropezando constantemente. Nunca me he sentido normal, porque no soy normal. Ni quiero serlo. He tenido que enfrentarme a la muerte, a la pérdida y al dolor en tu mundo, pero también me he sentido más fuerte. No sé, más real, más yo misma. Porque también es mi mundo al que pertenezco. Así que no lo haces solo por mí. No. Lo siento. He complicado las cosas intentando aclararme con todo esto, pero quiero hacerlo bien. Y quiero unirme a ti de todas las formas humanamente posibles. Empezando por una boda. En realidad, por algo un poco más difícil primero. Y puede que hasta peligroso. Hay que decírselo a Charlie. Altamente peligroso. Suerte que eres a prueba de balas. Voy a necesitar el anillo. Tree.
was a heavy heart to carry. My beloved was weighed down. My arms around his neck, my fingers laced a crown. I was a heavy heart to carry. My feet dragged across the ground. And he took me to the river, where he slowly let me drown. My love has concrete feet. My love's an iron ball, wrapped around your ankles over the waterfall. I'm so heavy, heavy, heavy. If I had a heart, and we can go, go.